Como quiera que sea, vámonos hasta San Luis Río Colorado. Al rato regresamos a Tijuana. En el viaje el día de hoy nos acompañan nuestros amigos. Un haitiano. Uno de Afganistán. Y un romano. Estas aventuras, acompáñanos al Guachiringas. Hay un chingo de tráfico, como quiera que sea. ¿Para qué hablas así, güey, si no traes peluca? ¿Peluca? ¿Qué? ¿No cagas? ¿Qué tranza? Ya, ya te no me estoy viendo, loco, ya, ¿no? Y el tráfico se acabó, pero mi compa, algo le pasó a mi compa, no lo juzgo. Ojalá esté bien la familia, los amigos. Está cabrón. Ahora sí, loco, a Mexicali sin parar. Ah, no, San Luis, ¿eh? En ese camión sí vamos a ir, güey. En ese camión sí vamos a ir. Eres el cáncer, dice mi hermana, güey. Sí, güey. Le voy a echar a la mitad, loco, para que se ponga pedo, ¿eh? Sí, ya. El primero que se ponga pedo, la pierde. Las de todas. No, ya las dio ese, güey. Las gracias, güey, pues de qué estamos hablando. No, no, porque tú te sabes que de niña ya todos son niñas, ¿no? Ah, señor. Hay niveles, ustedes. ¿Ya está? Las Romano, vas a hacer mi elemento, perrones. Y dices tú, hijo, aguanta, déjame ser seguro que tenga cerveza. Hombre, lo que échale. Eso. Así, loco, ya, así dan ganas de ponerse pedo, aquí en San Luis. Señores y señores, estamos en la Radio Fuego, llega Romanito. Romanito la falla, señores y señores. ¿Sigo yo? ¿O tú y uno con los fotos? Dos y uno. ¿Votó? Ah, ¿no tienes que votar? No, vamos. Yo jugué y había votado, loco. No, pues si vos te caes un doble, pero si vos te la puedo quitar. Yo quiero que haya las reglas aquí, claro, loco. No me dejes hacer trampa en San Luis, loco. Te voy a echar chance porque estoy en tus barrios. Si vota, hay mucha gente aquí. Si vota, la puedo quitar. Ok, ok, ya entendí que no tengo que votar, loco. Ya. Voten por el que ya saben quién. Ok. Diga, Romano. Quiero que me rompas. Tú lo pones pedo, olvídate de la pura inflable. Ahí va. No tiene que votar. Si la puedes votar, sí. La bota, si la puedes votar. Ah, o sea, si se puede pegar un manotazo y se va a soplar. Mi hijo, te portas bien, al rato vengo por ti, ¿ok? Ya te voy a sacar la visa de trabajo. Va a ser la tarea. Sale. Ya nos vamos a Yuma, señores, campo de tiro. Para que chequen el video, se va a poner bueno. A ver quién gana, mis compas de dobles comando. Y avise también, usted se va a quedar castigado. Ahí le encargo a mi niño arriba, ¿eh? Ahí lo cuidamos. Ahí lo cuidan, por favor, no trae visa el niño. Le vamos a traer una muchacha. ¿Qué me trajiste, güey? Una muchachona para que la cuide. Ahí tiene una, ¿se la presta a tu prima, güey? Aquí lo agarran, mi prima. No, allá que se quede dura, una entretenida. No se ha bañado. ¿Todo cómo amanecieron? ¿Bien? Bien, bien. No, si corrimos temprano por lo mismo. ¿Dónde? ¿Y la mía? ¿Sin albur? No, se levantó muy tarde, mía. Ey, güey, pues no manches, la alarma no sonó. Aquí vamos rumbo a Yuma, por la frontera de San Luis. Por el cerrito. ¿Cómo se llama aquí, loco? San Luis, Río Colorado. ¿Pero la línea tiene un nombre? La Garita. Tiene el golpe en el carro. Tiene un golpe en el carro. Se llama La Garita. ¿Cómo? La Garita. La Garita. No, es que a Tijuana le dicen el chaparral a una o la otra ahí. Ah, no, pues esta es La Garita. La Garita. No, aquí tengo la línea, güey. La línea. Aquí está la línea ya para que la gente conozca. La muchacha también ahí va. Tire la señora y le hago otro, dijeron. Vamos, ¿a dónde vamos, loco? Al campo de tiro, loco. Campo de tiro. ¿Se han disparado ustedes, ya saben? Puchum, puchum. Yo nunca he disparado, a ver. ¿Y tu comida, güey? Ah, pues es una galleta, plebe, la neta. ¿Y tu comida? No me la quieren traer, güey, no como ahora, sí. A este güey que te dé la mitad, güey. Mira. Provecho, loco. Gracias, güey. Pásele. Ya llegó, loco, ya pueden sonreír. No puedo sonreír.
Aquí vamos llegando. ¿Cómo se pronuncia? ¿Sprite? ¿Sport? Sprite. Sprite. Sport. Este compite en mujeriego y también muy divertido. Es un iluso cualquiera, pero es muy buen amigo. Disfruta de la borrachera, pero le gusta cingar. Sin gastar un solo peso, él prefiere golletear. Tengan cuidado cuando se acerquen mujeres. Él es muy enamorado, disfruta de los placeres. Y aunque Chimuel y también un poco feo, el verbo mata carita, los tres se mueren de celos. El guachiringa es tonayán por ser barato y corriente, pero entre más corriente, más bueno está el ambiente. Ha entrevistado a famosos y los que van empezando, un día el babo de cartel ya lo andaba golpeando. El guachi se pinta solo, aunque no sea invitado, él llega de todos modos. Y en el baile siempre se pone candela, el tipo es a la que están escondiendo. Señores, vamos llegando con Foquera que sea al Regional Show, aquí en San Luis Río Colorado, gracias a la invitación de la amiga de los artistas. Gracias por esa cordial invitación. Venimos de Tijuana a pasarnos la chingona, a borracharnos gratis. Como quiera que sea, han llegado los músicos, están en el escenario. Vamos a ver qué pasa atrás en todo el show. Cáigale. ¿Cómo anda, loco? ¿Qué dice la buena vida? ¿Te regañó tu mamá o qué? Machín. ¿Cómo amaneciste? Amanecí, loco, que es lo que importa, ¿no? Tres ganas del evento ahora. Tres ganas de que me regalen una cerveza, loco. Ahorita de volada vaya para allá, dígale que va de parte de el amigo el guachiringas. ¡Ale, ve! No estés tomando. Pero sonríe, hija, sonríe, por favor. ¿Qué pasó ahí? Échamele la luz, que se vea la sonrisa bonita. ¡Entra para acá, hijo! Vamos llegando. Ya nomás, encontramos al grupo Blin Blin. El Blin Blin, ¿cómo anda, loco? Aquí andamos, mira. ¿Cómo está la vida aquí por San Luis? En caliente, el clima. Está caliente, el clima. Está caliente la zona, calabate. Está bien, loco. Oye, ese trajecito de una vuelta, loco. Ah, nomás. ¿Qué dice ahí? Los del viaje. Los del viaje. ¿Sí se van en el viaje o no? No, 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 no. No, ¿por qué el viaje? Porque cuando se hizo el grupo estábamos estacionados y pues mi amigo Eliezer y el tubero nos quedamos. Prendió en el churro. No, no. Oh, no, ¿por qué? Es que nos quedamos mirando un letrero y decía feliz viaje, entonces pues nos quedamos idos. Y él dijo, se fueron en el viaje, pues. La historia era otra, no se las cuento en subtítulos. Está chido, carnales. Ánimo. Vamos para acá adentro. Ahí somos acá. ¿Quién está tocando? No, que quieren igualdad, hay que la chingada. Señoras y señores, en la vida de las artistas que organizó este, un aplauso para Dulce. Muchos eventos como estos deberían haber, las plataformas donde los grupos muestran su talento. Y el talento, ¿está de tu tamaño o no? No te juzgo. Señoras y señores, aquí tenemos, ¿qué? ¿Lo agarra? Como que ya quiere que no hables. Bueno, encargado de audio, prender el micrófono a Dulce. Si no, no les va a pagar. Ey, ¿cómo anda, raza? No veo aquí. ¿Todo bien, señora? ¿Señorita? ¿Algo más de tomar, caballero? Peceros, súrtamelo bien al caballero. Es el que da la propina. Aquí tenemos el fotobook. Habla, hija. Ahí hay una cabina de fotos. Para la foto del recuerdo de ahí. Para que vayan a tomarse fotos con los muchachos de los grupos. Ah, ¿con los muchachos se puede tomar? Con todos. Y si quiero tomarme con una muchacha, ¿qué puede pasar ahí? También, ahí se la pongo. Ah, bueno. Señoras y señores, más música en vivo ahorita en la continuación. Fómese la foto, tómese una cerveza. ¿Qué más hay de tomar? Una historia, mi es la, no creí.
fue ahí cuando yo empecé a ver tus fotos de Instagram. Ay, me eras hermosa y me sorprendí cuando vi tus fotos por primera vez. Y un día después te invité a salir para podernos conocer. Eso fue bonito porque aceptaste a salir conmigo. Hoy te tengo que decir que eres la niña que me ha vuelto muy feliz. Eres tú la que quiero para mí. Eres tú. El regalo perfecto hecho para mí. Cuando vi tus fotos por primera vez, y un día después te invité a salir para podernos conocer. Eso fue bonito porque aceptaste a salir conmigo. Hoy te tengo que decir que eres la niña que me ha vuelto muy feliz. Eres tú la que quiero para mí. El regalo perfecto hecho para mí. Eres tú. El regalo